son los tíos de los talleres. Mira cómo se ha prendido hasta el club de los aburridos. La 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 Hola, 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 Gaby. Hola. Logré entrar en el patio de Gwendolina. ¡Mira cuánto niño! Ana, ¡ah! ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¡Me meto aquí! Disculpe, nombre. Quiero su nombre completo, apellido, Ruth, por favor. ¿Quién es usted que entra en el patio de Gwendolina? ¡Este es su lugar privado! ¡No! ¡Yo quiero el patio de Gwendolina! Oiga, pero ¿usted piensa que estos que hacen el patio de Gwendolina están tan malos de la cabeza que se inventan estas cosas para empezar el patio? ¿Quién es usted? ¡Me llamo Kansetí! Eso del patio de Gwendolina, ni siquiera un poco de originalidad tienen. ¡No! ¿Cómo han visto? Bienvenidos al patio de Gwendolina. Micrófonos a todos, micrófonos a todos. Marco, yo soy muy bravo. ¡El patio de Gwendolina! ¡Hola! ¡Hola, Gile! ¡Hola! 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 Hola, un momento, tía, un momento. Hola, bienvenidos a todos para otro episodio del patio de Gwendolina. Como han visto, hoy tuvimos un poco de problema, inventamos al último momento algo para... No salió así bien, pero muy bien, aquí estamos. Vamos a empezar, como siempre, porque hoy tenemos un montón de cosas de verdad. Y entonces vamos a empezar con el primer canto escuchando el audio que nos llegó de la Julieta, que había ganado la Wake Up de la otra vez, pidiendo la primera canción. Okay, al final. Hola, soy Julieta y quiero pedir la canción del barco bacán. ¡Saludos! ¡Grande Julieta! Gracias por esta canción, porque también a nosotros nos gusta mucho. Y entonces estamos felices de poder empezar con esta. Acuérdense que tienen que seguir los gestos de Giorgio, ¿eh? y del padre Diego. ¿Estamos listos? Sí. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos? Rumbo a la nada, sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. El marinero glu glu, no puedo más, no puedo más. En ese barco todo es muy bacán, por la alegría de nuestro capitán. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos? Rumbo a la nada, sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. El timonel, marcha atrás, marcha atrás. El marinero, glu, glu, no puedo más, no puedo más. En ese barco todo es muy bacán, por la alegría de nuestro capitán. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos? Rumbo a la nada, sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. El cocinero, no hay cena, no hay cena. El timonel, marcha atrás, marcha atrás. El marinero, glu, glu, no puedo más, no puedo más. En ese barco todo es muy bacán, por la alegría de nuestro capitán. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos?
para nada sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. El bandolero, veo guerra, veo guerra. El cocinero, no hay cena, no hay cena. El timonel, marcha atrás, marcha atrás. El marinero, glu, glu, no puedo más, no puedo más. En ese barco todo es muy bacán, con alegría de nuestro capitán. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos? Rumba la nada, sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. El hombre en mar, ayuda, ayuda. El bandolero, veo guerra, veo guerra. El cocinero, no hay cena, no hay cena. El timonel, marcha atrás, marcha atrás. ¡Desaparezcan! Marinero, tú no puedo más, no puedo. En ese barco no derrumba acá, con alegría de nuestro capitán. Ay, madre mía, me he perdido, ¿a dónde vamos? Junto a la nada, sin destino navegamos. Ahora saco mi diario y escribo que de mis amigos no hay ninguno que no esté. ¡Llegan los piratas! ¡Al ataque! El hombre en mar, ayuda, ayuda. El bandolero, veo guerra, veo guerra. El cocinero, no hay cena, no hay cena. El timonero, marcha atrás, marcha atrás. El marinero, glu, glu, no puedo más, no puedo más. En ese barco todo el mundo acá, por la alegría de nuestro sector. En ese barco todo es muy bacán, con la alegría de nuestro capitán. En ese barco todo es muy bacán, con la alegría de nuestro capitán. En ese barco todo es muy bacán, con la alegría de nuestro capitán. En este barco todo es muy bacán, con la alegría de nuestro capitán. Muy bien. Gran elección, Julieta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mi favorita. Pero hace tiempo que no hacemos. Y según yo, la cosa impresionante es que puede que haya alguien que todavía no la conoce. Como Mateo. El Mateo, por ejemplo, puede que no la conozca. Sí, 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 está el Mateo, está el Mateo, grandísimo. Que es la canción que ha dado el nombre al patio de Gwendalina. Gwendalina. Entonces, rapidísimo el repaso, rapidísimo, rapidísimo. Entonces, enamorados. Cerca de la hueca. Cerca de la hueca, ¿eh? Ahí quiero ver la su gargantita, su gargantona, perfecto. Más enamorado, desmayense. Perfecto. Después, escandalizados. Ahí, nos damos la vuelta. Perfecto. Después está enojado, ¿cómo era? Nos vamos. Enojado, nos vamos. Nos vamos. Enojado, ahí, perfecto. Y después, súper alegre, cualquier cosa se lanza para arriba. Ok, estamos listos. A cada estrofa hay que subrayar con what you worry, worry. Muy bien, perfecto. Hacía tiempo que no la cantábamos. Sí, hacía tiempo. Y la guitarra también se está desafinando. Está un poco triste. Ok. Mientras tanto, saludamos también esta vez nuestros amigos de San Bernardo que están conectados con nosotros. Parroquia Divino Maestro. Muy bien, ¿qué? Viajando en el desierto de Atacama, what you worry, what? Mirando desde el cerro el panorama, what you worry, what? El Papa Augusto un día se encontró. ¿Con quién? Con la pava que su corazón quemó. ¡Enamorados! Vestida con un traje rojo y negro, los ojos grandes claros como el cielo, el pelo como mar y limorro, una mirada y el Augusto se murió. ¡Nos desmayamos! Gwendalina, eres mi amor. Vive sin ti, glu-glu, mi horror. Jamás me iría lejos de ti, glu-glu, glu-glu, glu-glu.
pasaron 5 meses palpitantes. Guachuarigua, París, Milán y el mar de los amantes. Guachuarigua, viajaban por el mundo sin parar. A ver qué hacían estos pavos. Los pavos lo pasaban muy bacán. Todos los vemos, vemos, no saben cómo, pero seguimos viendo. Mateo, vemos. Gwendalina, eres mi amor. Vivir sin ti, glu, glu, mi horror. Jamás me iría lejos de ti, glu, 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 glu. Un día triste de septiembre, Guachuarigua se despertó el Augusto de repente. ¡Guachuarigua! ¡Esto es trágico! Un WhatsApp en su celular llegó. ¿Qué te gusta venir? En Australia, con un pato se escapó. ¡Desesperación, mamá! ¡No! ¡Gwendalina, eres! No, no, caro. Con esto justo se tocó caleta. Guachuarigua se fue a Australia con la bicicleta. Guachuarigua en Sydney, Gwendalina logró ver una mirada y el amor volvió a nacer. ¡Ay! Gwendalina, eres mi amor. Sin ti, glu, qué horror. Jamás me iría lejos de ti, glu, 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 glu. Gwendalina, eres mi amor. Y sin ti, glu, glu, qué horror. Jamás me iría lejos de ti, glu, 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 glu. Gwendalina, eres mi amor. Muy bien, fantástico, fantástico. Hace tiempo que no la hacemos. Diría que en el patio de Gwendalina nunca la hicimos. Entonces aquí hay que aprenderla porque algunos no la conocen. Entonces, aquí tenemos al experto, diplomado, licenciado en el extranjero, en gestos para canciones, aquí el Giorgio, Vine que va a enseñarles los gestos del darandandero sentados. Este es una impresionante, pero se puede hacer también desde... Acostado, o sea, boca abajo. También acostado boca abajo, etcétera, pero también de pie. Funciona así, lo hacemos muy despacito. El secreto es, todo lo que se hace una primera vez, se hace 2 veces después. Oh, hoy la guitarra. Un poco triste la guitarra. Ok, mi mayor. Darandandero, es el darandandero. Ok, vamos a hacer. Un poco más alto. Todo tiene que hacerlo, también el Andrés. Lo hacemos despacio, Darandandero, 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 dero, 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 darandandero, 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 dero, oh, oh. ¿Está claro? Aumentamos un poco. Darandandero, dero, 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 darandandero, 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 dero, bom, 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 darandandero, 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 dero, 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 darandandero, 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 dero, bom, 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 darandandero, 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 dero, 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 darandandero, darandandero.
tarantero, tarantandero, vero, tarantandero, 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 vero, 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 tarantandero, 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 vero, tarantandero, 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 vero, 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 tarantandero, 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 vero, no lo logró. Es demasiado raro. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. Fantástico. Ok. Con esta, con este clima de colonia urbana, de verano, etcétera, porque es clima de verano, no podemos no cantar la mítica Banana Coco Baoba. Muy bien eso. Grandísima. Gabriela la esperaba, la esperaba. Entonces, Banana Coco Baobab, tenemos que dividirnos, ¿ok? Voy a hacer así. Levanten la mano que quieran, los que quieran hacer UU. Arriba la mano los UU. Necesitamos más voluntarios para UU. Bien, muy bien. Aquile, fantástico. Después estamos con el Estema, el Padre Tommaso. No gusta mucho el UU. Grande, grande también, también. La Julieta. Perfecto. Y la Amanda. Y la Elía. Y la Elía. Ok, ustedes hacen UU. Todos los demás hacen ¡ah, ah! ¿Ok? ¡Ah, ah! Perfecto. U se hace así. Muy, muy, muy mono. U. Y ¡ah, ah! Así. ¡Ah, ah! Así. ¡Ah, ah! Ok, perfecto. RR mayor. Ok, se empieza con una vuelta de palma. Aguantar ser hombre de la ciudad en esta jaula de cemento aquí está la realidad. Muchos problemas inútiles, muchas preocupaciones, mejor subirse a un árbol que estar ahí sentado al ser el cucú. Banana coco baba, banana 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 coco baba. Ya basta con la micro, el metro no es bacán. Prefiero usar la liana, moverme como Tarzán. Estar ahí en los árboles lanzando las bananas. Encima los leones, al bufar a la sierra, seré. ¡Ah, ah! Banana, 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 coco, bao, bao. Banana, 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 coco, bao, bao. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora seguimos, diría. Vale. Ok. Porque hoy tenemos muchas cosas, entonces la próxima vez, ya se lo decimos, los invitaremos otra vez a la carrera de los caballos. Entonces prepárense para la próxima vez. Para la carrera de los caballos de la próxima vez, quiero verlos todos con ropa adecuada, porque es importante. Muy bien, veremos qué. Ok, ahora le voy a decir, tenemos el momento donde seguimos viendo y conociendo a este personaje que estamos empezando a conocer, que hemos visto, que se llama Jesús, que hemos visto que ha resucitado, se ha encontrado con sus amigos. E imagínense, después de la resurrección también, ¿se acuerdan? Apareció a los discípulos de Emaús y después apareció a todos los otros apóstoles reunidos, pero Tomás no se lo creía y después Tomás lo vuelve a ver, Tomás, etc. Bueno. Pasaron 40 días con Jesús resucitado, ¿ok? Se le aparecía por aquí, por allá, comían con él, estaban con él. Después, un bello día, Jesús se levanta y dice, amigos míos, chao, me voy. ¿Cómo te vas? Y miren, le vamos a compartir una pintura. Le vamos a compartir una pintura, porque mañana, domingo, es una fiesta importantísima.
es la fiesta de la Ascensión. Es uno, pero quita un momento la imagen. ¿Qué fiesta es la fiesta de la Ascensión? La fiesta de la Ascensión se celebra que Jesús se ha ido. Hay algo que no funciona aquí. ¿Cómo se puede celebrar el hecho de que Jesús se ha ido? Vamos a ver la pintura. Porque hay un particular muy importante. Aquí, cuidado, porque tenemos que hacerlo, con, como siempre, con sus intervenciones. Y siempre muy difícil, pero lo lograremos. Sí, con el WhatsApp. Mejor con el WhatsApp. Listo, preparen el WhatsApp. Espero que todos tengan el número. Entonces, quiero, para entender bien la fiesta, esta fiesta, la fiesta de la Ascensión, ¿por qué se celebra? Quiero que me digan algo sobre los dos ángeles que están debajo de Jesús. Alguien que me diga algo. Que tienen un, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ven? A ver quién se atreve. No llegan mensajes al WhatsApp. A ver. A lo mejor prefieren hablar con el Zoom. Vamos a ver. ¿Quién? Ah, la Gabriela. Ok, Gabriela, te damos la voz. Espera un momento, es difícil. No sé. ¿Cómo? Espera, Gabriela, porque... Familia Torres Prieto. Ya. Gabriela, te escuchamos. Yo digo que son los mismos ángeles que anunció a María que iba a tener a Jesús. Primero aplauso. Aplauso a la Gabriela, porque sí. Seguramente estos ángeles, cuando aparecen los ángeles, significa que Dios, que Jesús está haciendo algo grande. Y también aquí está haciendo algo grande. La Sara. La Macarena Velarde, el nombre. Espera, Sara, te damos la palabra. Después, ayúdame a ver si alguien también levanta la mano. Sara, puedes hablar. Yo veo en ellos que están con el dedo levantado y siento como que están explicando algo. ¡Oh! Bellísimo. ¡Grandísimo! Eso están es explicando algo. Muy bien. Porque la fiesta de mañana se llama la fiesta de la Ascensión. Habrán entendido porque se llama la fiesta de la Ascensión, porque el Señor asciende al cielo, o sea, se va al cielo, se levanta desde la tierra y desaparece, se va, se sube al cielo, así lo vieron partir, ¿no? Y los ángeles están, como decía la Sara, están explicando algo. Y como saben, a veces nosotros cuando hablamos usamos las manos para explicar las cosas. Según ustedes, ¿qué están explicando estos dos ángeles? Mírenle bien las manos. ¿Qué están diciendo? ¿Quién levanta la mano ahora? Entonces, vamos a ver. El Santi levantó la mano. Santi, espera. María Costanza. Momento, Ahí. Santi, ¿nos escucha, Santi? ¿Qué están haciendo los ángeles? ¿Qué están haciendo estos dos ángeles? Están diciéndole algo. Muy bien. Y vamos a ver ahora la catita. El Mateo también. El Mateo, perfecto. Entonces, vamos a escuchar la catita y el Mateo, que ha levantado la mano con Zoom. Vamos, Cata. Yo, Ángel, silencio. Yo creo que le están explicando a los apóstoles. Sí. A los apóstoles que por qué Jesús ascendió al cielo, porque necesitaba ayudar a todos y para eso necesitaba verlos desde alto. Grandísima, muy bien, esta es ya una parte de la explicación. Vamos a escuchar Mateo qué nos dice. Mateo, te escuchamos. Tienes que abrir eso, tienes el micrófono abierto. Que marcan a Jesús que se va al cielo. Muy bien, exactamente. Mira, según yo, ustedes ya han cachado todo, entonces yo digo solo la última cosa. Le están diciendo, están apuntando a Jesús que se va al cielo, pero como decía la Cata, si se fija la otra mano, está apuntando la tierra. Sobre todo el de la derecha se entiende muy bien. Una mano
hacia el cielo y una mano hacia la tierra. Porque está diciendo justamente lo que la Catalina nos ha explicado perfectamente. Catalina, muy bien, porque era un tema de catequesis que sabes perfectamente. Entonces, Jesús era bueno, necesitaba irse al cielo, porque esta era la única forma con la que habría podido estar presente siempre y en todo lado. ¿Y cómo? Usted lo han visto subir al cielo, ¿no? Como se veía allá, que estaban después todos los ángeles. Él se sube al cielo, pero el ángel le explica, mira que no se está yendo al cielo, está entrando dentro de todas las cosas. Entonces, es impresionante porque ahora para encontrar a Jesús no tenemos que hacer así como hacen los discípulos, como estaban haciendo ellos mirando al cielo. ¿Dónde está? No lo veo. Mientras el ángel le dice, no mires ahí arriba, mira a la tierra. Mira a tus amigos que tienes a tu lado. Mira a tus papás. Mira a los sacramentos por los cuales algunos se están preparando en la catequesis. Mira toda la vida que está aquí en la tierra, porque ahora Jesús ha entrado dentro de todo esto. Por esto que festejamos la ascensión, porque Jesús no se ha ido, ha entrado aún más dentro de cada cosa. Por esto yo ahora puedo encontrar a Jesús estando con Giorgio, estando con Diego, con el padre Diego. ¿Me entiende? Esta es la cosa más bella del mundo, ¿ok? Por eso mañana festejaremos esto. Le digo también otra cosa, la última. Entonces, mantengamos los ojos abiertos porque significa que el patio de Gwendalina podemos encontrar también a Jesús cuando nos conectamos en el patio de Gwendalina y no solo cuando el padre Lorenzo hace su homilía, sino también mientras cantamos, mientras saludamos a los amigos, mientras preparamos el video. Es decir, el Señor entra en todo aspecto de la vida. Esta es la cosa más bella de la fiesta que celebraremos mañana. Acuérdense, el Señor se va al cielo para entrar aún más dentro de todas las cosas de la tierra. Vamos a decirle, Señor, visto que somos testarudos y estas cosas no las entendemos, visto que el coronavirus se está difundiendo más y más y también amigos nuestros muy queridos están afectados, te vamos a rezar, Señor, para que nos ayudes. ¿Ok? Hoy, ¿quién quiere rezar? A ver, el primero que levanta la mano. Vamos a rezar un Gloria al Padre. Mateo levantó. Mateo, te damos la palabra. ¿Qué oración te sabes, Mateo? Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Siglos, amén. Muy bien, te quedaste pegado, Mateo, pero hemos rezado. Amén. Amén. Eso, te quedaste un poco pegado, probablemente la conexión internet. Gracias, Mateo, gracias. Muy bien, entonces sigan. No recen solo durante el patio de Gwendalina, ¿eh? Acuerden a sus papás que hay que rezar todos los días, ¿ok? Bien, dicho esto, amigos míos, ha llegado el gran momento y esperemos que funcione técnicamente porque ustedes nos han enviado sus videos, los videos locos que son espectaculares. Sobre todo, hemos intentado hacer un resumen de estos videos porque eran muy largos y verlos todos habría llenado todo el patio de Gwendalina. Entonces le decimos, ahora vamos a ver un pequeño resumen de los videos que después subiremos igual en el canal de YouTube. Y al final hay una sorpresa de este pequeño video. Espero que se pueda ver. Vamos a ver, chicos, damas y caballeros, los videos locos del patio de Gwendalina.
pensanti. Sì. Bravo. Hola amigos, yo en este asunto de cuarentena aprendí esta canción. Se llama Dos Palomitas. No sé si la conozcan, es una canción boliviana. O bueno, eso me dijo mi papá. Eso sería. Bueno, hola a todos. Esta canción es muy conocida. Luego, yo creo que la van a descubrir, es demasiado conocida. Pero tocaré para ustedes ahora. Todo. Si adivinaron, es los hobbits. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. 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 A maioria das amigas da minha irmã. Oh, na, na, na. 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 Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia.
Bravísimo, bravísimo. Gracias. Además hemos visto cuántos talentos músicos, ¿cómo se dice? Runners. Sí, los talleres para el próximo. Cantantes. Muy bien. Chiquillos, ha llegado el gran momento de dejar este espacio al padre Diego para el juego de la Webcam Pide. Muy bien. Primer elemento de la Webcam Pide. Tiene que ponerse un poco de grasa en las articulaciones porque tiene que correr rápido a buscar el primero que llega delante de la pantalla. Entonces así me ayudan a verificar quiénes son los que llegan. Ya sabes que el primero, lo que sume más puntos, el que suma más puntos, el que gana el puntaje, es el que decide las canciones de ingreso para el próximo Patio de Gwendalyn. Eso. Primer elemento de la Webcam Pide. Les pedimos una pinza de perrito para colgar la ropa. ¡Rápido! Pinzas para colgar la ropa. Rápido. No esa, la tiene. Esa. ¡Grande! ¡La Abril! ¡Ganó la Abril! Abril primera. Después. La Lucía. Abril primera, Lucía segunda. Muy bien. Mire, el padre Tommaso. No vale. Esto es trampa, padre Tommaso. Es una fotografía esa, padre Tommaso. Muy bien. Ok, segundo elemento. Segundo elemento, La Webcam Pide. Pongan muchísima atención. El primero que llega lo muestra delante de la pantalla. Segundo elemento de la Webcam Pide. Una cuchara. Corran a buscar la cuchara. Corran a buscar una cuchara. No vale, pero sí. Mateo. Alejandra Mancilla y Mateo segundo. Grandi. Grandísima. Ok, tercer elemento de la Webcam Pide. Alejandra, ¿es tu nombre Alejandra? Sí. ¿O el de tu mamá? Es de su hermana. De tu hermana. ¿Tú cómo te llamas? Espera que te damos el micrófono. Espera. Alejandra. Sí. ¿Puedes hablar? ¿Cómo te llamas? Laura, grandísima Laura, ok. Muy bien. Tercer elemento de la Webcam Pide. Pongan atención. Un carrito de juguete. Vamos. Delante de la cámara. Corran a buscarlo. Un carrito de juguete. Andrés primero y... No, grandísima. Y la Lucía segunda. Aunque yo vi que... No sé si era la Lucía. Bueno, lo pasamos. Yo diría que tenemos que, ¿cómo se dice?, introducir una novedad para la Webcam Pide, al momento de hacer queremos ver toda la mano a la Webcam que hace eso, bellísimo. Muy bien. Muy buena novedad. Cuarto elemento de la Webcam Pide. ¡Un tomate! ¡Corren a buscar un tomate! ¡Tomate! ¡Ivete, no vale! ¡Grande! ¡Grandísimo! Bastián. Y el Andrés, sí. Bastián y Andrés. Muy bien. ¡Wow! ¡Fantástico! Ok, siguiente elemento de la Webcam Pide. Cinco lápices delante de la cámara. 1, 2, 3, 4, 5. Grandísima Laura. Laura y el Andrés. Un campeón. Ella había. ¿Cuándo llegó? Sí, casi idéntico de Andrés. Mira, Julieta, prácticamente llegaste como el Andrés. Sí. Pero aquí los jueces vieron... Un punto. Entonces, tenemos la Laura, ¿no? Llegó primero, correcto. Sí. Laura, perfecto. Después Andrés y Julieta. Ok. Siguiente elemento de la Webcam Pide. ¡Un huevo!
un huevo tienen que traer delante de la cámara, un huevo. Huevo entero, entero. Un huevo. Ok, uno y dos. Ok. Entonces, llegó primero él, ¿no? Sí. Entonces, el primero, el Mateo, Mateo primero, y Isabel Carrera, pero según yo no es tu nombre, ¿verdad? Es de tu mamá. ¿De quién es? No, ¿es tuyo? ¿Es tuyo? No, es su mamá, dijo que sí. Es tu nombre, Isabel te llamas. Fantástico, grande Isabel. Espera, de la voz a la Isabel también. ¿También la Isabel la primera vez que se conoce? Sí, es de San Bernardo, pues de San Bernardo, Tomás Orrio. Isabel, se fue a hacer la... Isabel, eres de San Bernardo, ¿verdad? Qué bien, muy bien. Sí. Puedes hablar, ¿eh? Mándanos un saludo, que te escuchamos. Di algo. Bueno. Hola. Un hola. Laura, ¿y tú también eres de San... Es la no, primera es vez. De San Nazaret. Pero es la primera vez que te conectas al patio. Segunda. Segunda. No, segunda. Segunda vez, grande. Ahora, muy bien. Entonces, okay, último elemento. Para el último, pero vamos Isabel, a ver quién Isabel, está ganando. Isabel, llegó primera. ¿Eh? Sí. Luego. ¿No? Sí. Sí, sí. No. Okay, Mateo llegó primero. ¿Quién va ganando? Okay, ¿quién va ganando? Vamos a ver. ¡Oh! Va ganando la mano. ¡Oh! Sí, empate entre... Laura y Andrés. Empate entre Laura y Andrés. Wow. Pero esto vale cuántos puntos. Vale dos puntos. Entonces todos todavía pueden ganar. ¿Ok? Vale el doble. Muy bien. Último elemento de la webcam pide. ¡Oh! Manos, las manos delante de la cámara. ¡Oh! Unos guantes delante de la cámara. Unos guantes. Corren a buscar unos guantes delante de la cámara. Uno llegó. Esperen, ¿eh? No, eso no. Es que aquí, no. Aquí, mira. No, pero espera. Sí, ahí, chao. La Leti. Ok, lo damos por bueno. Entonces, el primero que llegó, a ver, el Benjamín. Benjamín, grande. Y después la Leticia llegó con unos guantes muy particulares. Muy bien, entonces. Ha llegado el momento de proclamar el ganador de la webcam pide. El juez, ¿sí? Entonces, no. Sigue el empate, justamente. Entonces, esta webcam pide será un desafío, invéntate algo. Sí. La webcam pide entre la Laura y el Andrés. Van a ganar, a jugar solo ellos, la Laura y el Andrés. Ok. Okay. Muy bien. El siguiente elemento entonces, de la webcam pide para la Laura y para el Andrés. Es una memoria USB. Una memoria USB que ocupa para un computador. Un pendrive. Memoria USB o pendrive para el computador. Esto es difícil, difícil. Vamos. ¿Quién tiene una memoria? ¡Sí! Laura. Muy bien, Laura. Muy bien. Grande Andrés, tú también. Pero grande, la Laura grande. Llegó primero. Pero, Laura, podemos decirte una cosa, que ganaste a uno de los mejores campeones de la webcam pide, que es el Andrés, que es casi invencible. ¡Muy bien! Entonces, Laura, tienes que mandarnos el WhatsApp. ¿Lo tienes el número de WhatsApp de la parroquia? Entonces, ahora te lo vamos a dar, después lo volvemos a dar. Pero tendrás que enviarnos un WhatsApp a este número que tendrás que apuntarte ahora, que anotarte, que vamos a poner frente a la webcam, O si no, dile a tu hermana que me mande un WhatsApp. Sáquenle una foto con el celular, al pantallazo. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Ok, Laura? Okay. +569-6397-5951. Perfecto. Muy bien. A este número nos mandas un audio y pides la primera canción con la cual vamos a empezar el Patio de Gwendalina la próxima vez. Mientras tanto, los premios están todavía work in progress, pero llegarán. Muy bien, chiquillos. No se, como se dice, no se sienten, no se calmen, porque ha llegado el momento ahora del máximo, de la adrenalina máxima, con el baile de la Daniela. Miren ahí ahora la Daniela hoy. No, esta vez no hemos ensayado, entonces esperemos que no haya problemas técnicos.
Daniela, te damos la palabra. Recuerdo, pongan a la Daniela, a Daniela, Daniela Pérez, ¿no? Daniela Pérez, estás en dos. Bueno, intenta dárselo a este. Daniela Pérez, uno. Intenta hablar. Ahí sí. Ahí, perfecto. Perfecto. Pero por si acaso. Tienes que cerrar otro micrófono. Tienes que cerrar el otro. Por si acaso, estoy dos veces, ¿ya? Ok, que... entonces mutea uno de los dos, pero si no, ok. Este mute el otro, así que... No, tienes que quitar el sonido. El sonido, o sea, que no tienes que, no tienes que escuchar de los dos. Ok, le sugiero que pongan, que fijen en vídeo a la Daniela para seguir. Ahí este sí. Sí, perfecto. Perfecto. Daniela, ya. Explícanos. Entonces... Sí, pero yo no escucho nada ahora, espérate un poco. Le tengo que pedir algo. Entonces. Ya. Yo no escucho nada. Si me habla. Pues sigue. Te escuchamos nosotros. Hoy día... Nos trasladamos al lejano este. Entonces, les voy a dar alguna alternativa para que busquen algo para bailar. Lo primero es si tienen, por ejemplo, algún sombrero, así como este, o algo parecido, ¿sí? Si tienen algo así o algo parecido, lo buscan y se lo ponen así. Chan, chan. Si no tienen un sombrero, ¡guau! Allá veo personas con sombrero. Si no, miren, un pañuelo como este, así, y lo ubicamos en el cuello y lo amarramos. De esta forma, ¿sí? Perfecto. Entonces. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ya, estamos entonces, ¿no? Si me habla, no sé, alguien, porque yo creo que no escucho nada. Sí, Daniela, sí, ok, estamos listos para el baile de la Daniela, listísimo, todos fantásticos. Subiremos este pantallazo en el canal de YouTube y prepárense. A ver, hoy veo muchos con sombrero, hasta con sombrero guaso. Perfecto. Ya, veamos, ¿ustedes me ven? Sí, se me ven. Sí. ¿Sí? Ya. Okay, estamos listos, Daniela. No, esa no es. ¿No? Esa no es la pista, es la otra. Un gran aplauso para este error técnico fantástico. ¿Cuál era, Daniela? La del cowboy. Daniela, no te escuchamos. Porca. Hoy será difícil el baile. Daniela, no te escuchamos. Cotton. Sí. Cotton Joe, sí. ¿Me lo enviaste? Sí, hoy día te lo envié. No, última. Pero me enviaste solo un pantalla. Espera un momento, ¿cómo se llama? Apriétalo. Ecco, lo encontré. Volvamos a hacer todo desde el principio. Dale. Adelántalo un poquito. 10 segundos. Ya, ahora sí. Estoy dos veces, por si acaso. But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Muy bien, muy bien. Grandísimo. ¡Bravo! Grandísimo, grande, grande Daniela. Hoy la meta pasaron. Bellísimo, tuvimos que hacer todo muy rápido, todavía no hemos usado la próxima vez. Esperemos que se escuche aún mejor. Muy bien, chiquillos. Ha llegado la hora de despedirnos, pero esta vez no, para la próxima vez no le vamos a pedir nada. A menos que ustedes nos quieran seguir enviándonos los videos del challenge o nananá, que estamos siempre disponibles. O si quieren también otro video loco, siempre podemos recibirlos que nos gustan. Pero es que para la próxima vez seremos nosotros los que tendrán que trabajar. Y aquí hacemos una previa, un anuncio. Y vamos a ver si también la próxima vez vamos a estrenar algo. Se habrán dado cuenta que somos solo tres. No está el padre Marco. No está el padre Marco, que tuvo que viajar a Italia urgentemente para ir a ver a su papá. Entonces, también, acuérdense de él también en esta semana. Bien. Vamos a terminar, pero antes de saludarnos vamos a cantar la sigla final de nuestro patio de Gwendalina. ¿Listos con los gestos? Y vamos a cantar el mítico Viejo Blue. ¡Oye! En la gran compañía que canta el Viejo Blue, en África lejana, Mississippi, cantaremos y bailaremos el Viejo Blue. A todos aquellos que quieran reírse y cantar, construir cosas nuevas, tocaremos las guitarras y las trompetas para estar todos aquí. Oh yes, sentado aquí en el suelo, no sé qué voy a hacer, estoy aburrido, porque en cuarentena, pero el patio de Gwendalina llama a todos a cantar el Viejo Blues. Oh yes, en la gran compañía que canta el Viejo Blues, en África lejana, en Mississippi, cantaremos y bailaremos el Viejo Blues, junto a todos aquellos que quieran reírse y cantar, construir cosas nuevas, tocaremos las guitarras y las trompetas para estar todos aquí. Oh yes. La gente está triste, ¿sabes por qué? No cree que la libertad es seguir al gran amigo, pero una voz y una guitarra llama a todos a cantar el Viejo Blues. Oh, yes, que la gran compañía que canta el
tengo. ¡Vamos! En África, lejana, Mississippi, cantaremos y bailaremos. ¡Dejen que el ritmo los mueva! Gritos a Esteban, tocaremos la guitarra y la trompeta para estar todos aquí. Oh, yes. Ok, con toda la voz ahora. Big, big, compadre. Big, ok. Big, everybody happy. Everybody happy. Together now. Together now. Together forever and ever. Together forever and ever. Together forever and ever. Everybody in a little baby house. Oh, yes. Muy bien. La gran compañía que canta de blues, del África lejana, Mississippi, cantaremos, bailaremos viejo blues, junto a todos aquellos que querrán reírse y cantar, construir cosas nuevas, tocaremos la guitarra y las trompetas para estar todos aquí. Oh, yes, en la gran compañía que canta de viejo blues, del África lejana, Mississippi, cantaremos, bailaremos viejo blues. Junto a todos aquellos que quieran irse y cantar, construir cosas nuevas, tocaremos las guitarras y las trompetas para estar todos aquí. ¡Oh, yeah! ¡Muy bien, muy bien! Ahora sí que nos saludamos todos. Los esperamos el próximo sábado, siempre mismo horario de Gwendalina. ¡Sí! ¿Cómo estamos entonces? Hola, a ver, ¿tú lo dijo? Hola. Chicos. Chao. Nos esperamos el próximo sábado. Entre el mundo y verlos a todos. Nos vemos. En el mismo canal. Elione. Chao. Chao, Julieta. Chao. Chao. Chao, Amanda. Chao. Chao, Laura. Chao, María. Leti. Hola. Catalina, chao. Padre Tomaso. Chao. Chao, Sánchez. Chao, María. Chao, Andrés. Chao, Julieta. Chao, Laura. Chao, Santi. Vamos a salir. El Unei, chao, el Unei. Sofi. Hola. Lore, Aquile. Aquile. Elione. Chanquilione. Aguarda. Elione. Spaghettone. Chao, Tere. Hola, Tere. Uy, Mateo. Gabriela. Benja. Chao, Benja. Chao. 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 Ya, Marí. Espera un momento, allá Rosa. Les... ¿Eh? Rosa. Rosa. Chao, Rosa. Chao. Chao, papá. Tere. Chao. Tere. Chao, papá. Sei bloccato, papà. Ti vedo solo bloccato. Vedo un'immagine bloccata. Non funziona però ti senti. Santi, dov'è Maria? Dove sta Maria? Guarda. Eccola. Ciao. Sofi. Ciao. Ciao Benjamin. El león es para sus amigos, ¿eh? El león es para Santi, ¿dónde estaba el caballo, Santi? ¿Dónde estaba el caballo? ¿Eh? Negro los paquetones. Es un complemento para mí. Bello, bello. Se quedó pegado. Valero, Valero se quedaron pegados. Bien, chiquillos. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, Spaghettone. Chao, Elione.
Chao, Jara. Jaras. Uno. Chao. Chao, Juana. Chao, Juana. ¿Y tú vas a hacer uno? ¿Y vamos a chao, Nino. Aquí nos vamos. Chao, Leti. Chao, Lunei. Chao, Lunei. Chao. Chao, Leti. Corre, corre. ¡Ey, la Leni! ¿Quién es tu hermana, Lunei? ¿Cómo? Benny. Mi prima. Ah, tu prima, tu prima. Tere. ¿Cómo se llama? Sol. ¿Cómo? Sol. Sol. Qué nombre fantástico. Sol. Ay, no escucho. Tere. Soy. Soy, ok, ok. Soy. Soy. Elione. Muy bien. Espaguetone. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao, Elione. Chao, Teresone. Chao, Benjamone. Beniamine. Chao, Susanone. Chao, Elione.